Hola. Hola, Lola. Niños, ¿por qué no habían hecho la parte de su vida? No, se habían secuestrado, ¿sí sabe? ¿Con quién estaban? Con los terroristas. Escucha, ¿qué te está haciendo? Andao, caminando con un flow violento, con un piquete cabrón. Tiene más flow mi abuelita en Baby Dorome. ¡Otro! Ya todos están caminando así. Este es el flow que le gusta a las mujeres. Es que flow, creo que tiene un bollo atrancado ahí. Escucho, ¿usted sabe qué? Fuimos es que a pescar. Entonces nosotros es que tirándole panelas cuadradas a los peces. Cuando radaran que es que piraña muecas con dientes. Cuando van cayendo nosotros así. Y nosotros no. ¿Y qué estás mirando? Hace rato te ando velando. Un pedacito. Chiquitico. Hola. Hoy te voy a invitar un helado de fresa marciana cubierto de estrella. Ay, gracias. Mira, entonces ya están sin pantalón en Medellín, un pancito. Rico, weón. Hey, pero cambiando de tema, venga, cada uno como tiene esa anaconda. Oso, yo soy primo del team. Ah, para venirle a decir la verdad aquí, no hablarles paja, abra la boca. No le cabe, abra la boca. Tampoco le cabe, sí, abra la boca. Quizás, me ha terminado el paja aquí, a mí me dicen el africano de la cintura paja y le pusieron nombre y todo, se llama Sam Clay nomás. De... ¡Wow! Ya iba. ¿Sí que Carlito? Ok. Vale. Es difícil, pero es así. Como un chito, es como un conejo con en una tranca de huevos, burro. Tiene dos snackies ahí pegados. Con decirle que hace su ladrillo así. Dos bubis que tiene ahí. Que aprenda, yo tengo un zapote. Esta noche hay pelea. ¿Qué pasó con Norrea? ¿Qué pasó con Norrea? ¿Qué pasó con Norrea? Hágale tres. ¡Qué pido! ¡No puedo! Espere, tapo, ay. Buenas, ¿cómo están los indecentes? Indecente, oiga, eso es lo más decente. Yo soy muy decente, mal parido. Porque mira, viejo, tú es puta. Vieja, mal parido. Artista, mal parido. Toda 2000, hijo de puta. ¡Las perras de 2000! Tócalo, siéntelo, mira qué duro está. Pa' que le brinque encima. ¡Ah! ¡Mira que es un pan! ¡Un pan! ¡Pan! ¡Pan! Buenas tardes a la OT. Buenas, por favor, me hago. Perros, pónganse en arrebuliar. ¿De 2000, de 3500 o de 5000? Oigan, esa maricona es por puta que te dejes de morar. Siente.
disfrutar a su abuelita, llámela. Échame pa' acá y no me discuta. No, no, no va. Dime por qué tan solita, ¿a quién esperas? Ay, no, solo me vine a tirar un peo. Peo, cochina deshacía, mal perri. Deshacía. No la cases. ¿Cómo están mis estudiantes en el día de hoy? Muy bien, gracias. Me alegra. En el día de hoy hablaremos sobre las mascotas. ¿Alguien tiene algo que decirme? ¿Una pregunta? Tú, jovencita. Profe, lo que pasa es que yo tengo un gato y... Porque yo soy tu gato y ve conmigo. ¿Alguien tiene otra pregunta que hacerme sobre otra mascota? Pero yo. Tú, jovencita. Es que yo tengo una perra y pues la perra es muy brava. Dígame, ¿qué puedo hacer? Si ella es brava, azótala en la cama, da un poco rama llama, y si se envuelve, rómpela en dos partes. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Es que te quiero confesar algo. Sí, dime. Es que... Me gusta todo de ti, qué locura. Ay, tan hermoso, ¿y qué le gusta? Me gusta su mamá, su hermana, su tía, su prima, su abuelita, su perro, su vecina. Es que hasta su papá me gusta. Pero usted no, vea. Pero yo soy linda por dentro. Salgas del tortugazo, mal p***. Gracias. ¿Por qué me tratan así? Mi amor, va lo que le tengo. No, usted la tiene muy chiquita. Tan chiquita y la mía tan grandota. Vamos a esperar. Yo te reconozco, yo te he visto antes. ¡Ah! ¡Esto! ¡Es muy bonito! Es la mejor cucha. Buenas tardes, yo. ¿Qué tienen de bueno? Es el padre de Yulay. Siempre es bueno. Es que yo soy emisor de la unidad y el joven reportó que la niña está acá enseñando sus partes íntimas por ahí. Soy sin incumbe. Me dijeron que está más abierta que el Facebook. Vuelvo y le repito, a usted le incumbe. Es más fácil que la tabla de los no. Es que usted me dio con cara esa, a mí la tabla de los no. Pruébale eso a su hija, por favor. La venga, ¿dónde va? Pues que está asustada. Míreme a los ojos, me dio cara de gato que... Es que eso me ha hecho que se la comió. Esa le dicen la pokebola, la tiran al piso y se abre. Ah, sos una tabuela distinta. Yulay, tenga ya. No. Nada de besitos ni enamoramientos, ni no eso. Que eso vuelva a pasar, mi niña. Muchas gracias. Espere, usted y yo arreglamos después. Y esa criatura. Apagamosla, que usted se va a entender, así sabe. Ay, eso no, le pasa papi. Por estarla gratis a cualquiera. O yo. Ay, papi, no me pegue. No, así que no le pegue. Te voy a dar duro. 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 Ay. Duro. Duro. Ay. Duro. Duro. Ay. Duro. Ay, papi. Hola, ¿qué hace? Oye, por acá ando TV. Sí, ¿qué está viendo, parce? Ah, el partido del Porto. ¿Qué te hiciste prisionero en el orto? Nada, huevón, que por acá viéndome el partido del Porto. Ah, ya. Ey, ¿qué? Entonces, ¿al fin qué compro para los sándwiches? Una bolsa de pan Bimbo. Que te salió un ácido en el chimbo.
Ah, esta marica está como ebria. Aló, ¿cómo así que te cuadran entre cinco negros? Aló, Carlos. Maldita señal, qué clase de porquería es celular. Soy la Santiago, ya acabo de planchar. Ay, mami, ya. Es puta, coño. Con los terroristas. Lame gato. Es pana, ¿no? ¿Qué? Ey, pana, ¿todo bien? ¿Qué le pasó, pana? Ella se reveló. Se cansó de lavar y planchar. Ay, ¿sí? Por ponerse de pato a hacer el Harlem Shake. ¿Quién no, será? Ay, mami. ¿Se miran ustedes pa' que ¡Ni me escucha! Ey, parce, ¿estás cuadito? Nada, todos los días vengo a darle aquí barras. Está bien, ahí venimos y yo toda la semana. Dale dura. ¡Buenas! ¿Buenas? Buenas. Ahí no, no. Se haga, le dice ir a qué día. Así, ya por medio, para no matarme. Ah, sí, haga pena. Y bueno. Para los fines de semana, ¡buah! Carmelo. ¡Ah! 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 Ahí para, cométela. Hasta toda roquita. Sí, apenas. Cuéntala. Me la quiero comer, pero no me conviene. ¿Por qué no le conviene? Soy de ese escucho pan. De mierda. Tú tranquila, nadie va a tocarte. ¿Seguro? Y yo la ayudo. Ojo pues, pan. Te lo buscas que más han pegado. Chimba manzana, huevón. Mela, ya, pues, no mal. ¿Qué? Malo, huevón. ¿Quién me mordió la manzana? ¡Fuel! ¡Pana, huevón! ¡Pana! Y que la controla siendo irreverente. Coma la memoria de su ex en la mente. Se dijo ella misma pa'l carajo lo inocente. En este milenio es una chica independiente. 5 y 3, lo que piense la gente. Ahora anda alegre, feliz y sonriente. Trabaja y se sostiene. Y sin ayuda de un hombre, ella misma se mantiene. Lo suyo lo tiene, cambió su actitud. El amor no le conviene y lo dejó en una. Entonces, ¿qué gatos y gatas? Acabaron de ver Frases de Reggaetón, parte 5. Si les gustó el video, aquí abajito, manito arriba, ya saben. Si no les gustó, pueden comentar, así nos dañan los sentimientos. Y si la quieren compartir, compártanla en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Tumblr y hasta por fin. Y agréguelo a favorito, es que está asustadito. Para los que no han visto los demás videos, se los voy a dejar aquí a continuación. Aquí, Frases de Reggaetón. Aquí les dejo la parte 2. Y bienvenidos a la parte 3, mi amor. Es mi ojete, la parte 4. Y ya saben, si les gusta lo que hacemos, aquí en mi channel les voy a dejar el botón de suscribirse. Denle click aquí y suscribirse. Y bueno, gracias por escucharnos y... ¡Mi amor de pipa! Si me dejas, si me lo permites, bueno. Te besaré tan rico que voy a que se repite. Te calentaré hasta que la alarma pite. Un calentón que el panty te derrite. Siempre existe una que es la más que atrae. Y tú eres esa nena que lo come trae. Si te gusto, eso no lo sé. Pero yo voy a mí y nunca pierdo la fe. Esa es la mujer que me trae de cabeza. Cuando te veo ninguna otra me interesa. Para explicarte debes ser con delicadeza. Y me da mucha pereza. Si solo me dejaras darte un beso, así aceleramos el proceso. Cierra los ojos y olvídate de eso. Vamos, cojamos el carril express.